¿Qué tal se encuentran? Buenas noches. Es jueves, es 4 de julio. Llegan las noticias a 10 Televisión. Jornada en la que se sigue hablando de la supresión de unidades escolares de cara al próximo curso. En la escuela pública se siguen sumando nuevas voces de denuncia a la supresión prevista para el Juan Pascuau de la ciudad ubetense. Nuevos colectivos que se unen en su apoyo a la comunidad educativa. En Crónica de Sucesos traemos a portada nuevas acciones policiales contra el tráfico de drogas. 120 kilos de hachís fueron localizados en el interior de un vehículo en el que viajaban dos hombres de 32 y de 48 años de edad. Una operación que se llevó a cabo en un control de carretera, el A44 en Bailén. Comenzamos ya con el relato por los temas de actualidad. Antes, los titulares. Ocho unidades escolares de infantil en la concertada frente a las seis de la pública para el próximo curso en Úbeda. Desde CGT denuncian una estrategia orquestada desde la Junta de Andalucía contra la enseñanza pública. El cementerio municipal de Andújar ya cuenta con un sistema de videovigilancia en su interior. Se cumple así el compromiso adquirido por la empresa hace dos meses tras el caso de profanación de dos tumbas. Seis de cada 10 trabajadores de la provincia no están sujetos aún a la nueva normativa de control horario. La medida solo está implantada en las administraciones públicas y en las grandes industrias. Malas previsiones de cara a la próxima cosecha de la aceituna. Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Aceites Sierra de Cazorla esperan la pérdida de al menos un tercio de la producción en esta comarca. El sindicato CGT habla de una brutal pérdida de unidades en la escuela pública. Según han asegurado esta mañana, existe una estrategia bien orquestada de la destrucción de la escuela pública por parte del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, continuando, dicen, con la política destructiva del PSOE. Manuel López, delegado electo de la Junta de Personal Docente No Universitario en la provincia de Jaén, ha asegurado que el de Úbeda es uno de los casos sangrantes de supresión de unidades para el curso que viene en la enseñanza pública, con la desaparición de una unidad de infantil en el colegio Juan Pascuau. El representante sindical ha asegurado que no es una casualidad que se hayan conocido las eliminaciones de las aulas después de la terminación del curso, especialmente en localidades donde existe enseñanza concertada, como es el caso de la ciudad de Los Cerros, donde a partir de septiembre van a funcionar en principio 8 líneas de infantil en colegios concertados y 6 en la escuela pública. Es por ello, añadía, que desde la Delegación de Educación se están escondiendo las decisiones tomadas en estos municipios, ya que en el caso del Juan Pascuau no estaba incluida en el listado de supresión de unidades del Servicio de Planificación y Escolarización con fecha de 7 de mayo. Según dicha documentación, que añadía, puede variar ante la opacidad de la información que se está facilitando a los sindicatos. Para el próximo curso se perderían 16 unidades de infantil de 3 años en la provincia de Jaén, en municipios como Jaén, Alcalá la Real, Castellar, Fuensanta, Mengíbar, Torreperogil, Gemilena, Jódar, Martos, Solera y Los Villares. Y esto no es casualidad, ¿eh? Digo que puede cambiar mañana porque estamos asistiendo a una estrategia bien orquestada e implacable de la destrucción de la escuela pública en Andalucía por parte de la Administración Educativa actual, Ciudadanos, el Partido Popular y la inestimable ayuda de sus socios neofascistas. Pero esta nueva Administración Educativa no hace otra cosa que continuar la política destructiva de la antigua administración, es decir, del PSOE. Ahora mismo esto se ha hecho un poco a traición. Ahora la comunidad educativa está de vacaciones escolares y es imposible casi, prácticamente movilizar a la gente para que haya algún tipo de concentración o de manifestación, pero a partir del 1 de septiembre vamos a estar ahí. Nuestro sindicato CGT apoya incondicionalmente a este colegio y, por supuesto, a la pública. Y, en fin, que no entendemos por qué tiene que haber sitio para todos y para todas, eso es evidente, pero no a costa de la pública. Y eso es lo que parece que ignora la clase política, pero desgraciadamente ignora también una parte de la población. Claro respaldo asimismo a la comunidad educativa del Juan Pascuau por parte de la plataforma estudiantil de Úbeda. Parece bastante grave que, sobre todo siendo un centro de compensatoria, el Juan Pascuau pierda una línea y sobre todo que sea pública. Y sobre todo, como han dicho antes, vivimos en un momento de baja natalidad
y no entendemos cómo esto lleva a, pasando esta línea a centros concertados, a la masificación de la aula y los alumnos en la aula. Entonces nos parece bastante grave, ya porque empeora la calidad de la educación. Junto a estas voces, en contra, desde el sindicato CGT y la plataforma estudiantil de Úbeda, ya hay una acción conjunta de los sindicatos de la provincia de Jaén ante la supresión de unidades. Las organizaciones sindicales, docentes, USTEA, Comisiones Obreras, UGT, APIA y CGT han presentado ya un requerimiento a la Delegación de Educación de la Junta para exigir los datos de escolarización pormenorizados de la provincia ante, dicen, la falta de transparencia desde el Gobierno andaluz. Podemos Úbeda denuncia la supresión de la línea de infantil del colegio Juan Pascual. A las protestas por el cierre de una de las líneas de infantil de este colegio se ha unido esta mañana Podemos Úbeda. En una rueda de prensa, el portavoz del grupo, Francisco Román, ha mostrado su apoyo y solidaridad al colectivo de la educación pública. De Podemos Úbeda queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad al colectivo de padres, de madres, a los alumnos y sobre todo a lo que es el colectivo de la educación pública en la ciudad de Úbeda. Desde nuestra formación pensamos que esta supresión es un ataque más a la educación pública en nuestra ciudad, que ya viene de lejos. No hace tanto cerraron una línea también, justamente en la Trinidad y también en el Colegio Virgen de Guadalupe. Desde nuestra formación lamentamos mucho que los gobiernos locales se hayan puesto de perfil durante todos estos años. Desde el partido recordaban cómo no hace tanto se cerraron también otras líneas de educación en otros colegios públicos ubetenses, como el Virgen de Guadalupe y la Trinidad. Román critica también la pasividad de PP y PSOE ante el cierre de líneas educativas de colegios públicos, ya que, según él, no actúan de igual forma cuando el cierre se produce en la educación privada. Esta mañana tenía lugar la recepción a los mejores expedientes académicos en el Ayuntamiento de Torreperojil. Un año más, el Ayuntamiento reconoce los mejores expedientes académicos de bachillerato. Como ha anunciado el alcalde José Ruiz, a Marta Molina y Pablo Millán, los alumnos premiados, se les ofrece un curso de 3 semanas para aprender inglés en Irlanda. En este caso son Pablo y Marta los agraciados. La verdad que quiero felicitarlos por su esfuerzo, por esos magníficos expedientes que han desarrollado durante su trayectoria en el instituto y desearles también, pues bueno, la mejor de la suerte en esa nueva etapa académica que empieza a partir de ahora. Como decía, es una apuesta más del Ayuntamiento por la educación de la gente de nuestro pueblo. Queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que el éxito académico, pues bueno, pues esté garantizado. Y de alguna manera, pues arrimar el hombro a las familias también, pues para corresponsabilizarnos de esa educación y de la formación de la gente de nuestro pueblo. Los alumnos galardonados aseguran que no ha sido fácil, pero que con esfuerzo y dedicación han logrado obtener las notas más altas de todo el municipio. Pues la verdad es que ha sido un año bastante complicadillo porque, claro, hay que estudiar mucho en un segundo de bachillerato. Pero claro, al final todo el mundo lo acaba pasando, pero hay que ponerle mucho esfuerzo y hay que saber que lo que se juega es el futuro, entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo más, pero que al fin y al cabo suele haber recompensa. Pues la verdad es que muy bien, porque yo creo que motiva mucho al estudiante a empeñarse en conseguir su meta, su objetivo, y la verdad que no sé, que tener una recompensa pues hace que te plantes tu futuro y tus metas y me parece muy bien, la verdad. El curso que viene, ambos tienen intención de proseguir sus estudios. Pablo, aunque no lo tiene muy claro, parece que se decidirá por el derecho y la economía, mientras que su compañera Marta quiere entrar en la carrera de medicina. En la tarde de ayer, y con motivo de la conmemoración del nombramiento de Úbeda como Ciudad Patrimonio, se produjeron las 3 visitas guiadas al Palacio Francisco de los Cobos, a las que asistió la alcaldesa de la localidad, Toni Olivares. En ellas se pudo comprobar el estado de las obras y conocer las características históricas y arquitectónicas del edificio a través de las explicaciones de José Miguel Gámez Salas, presidente de Úbeda por la Cultura. Pero yo creo que con lo que nos tenemos que quedar principalmente es que ya hay un proyecto, que este proyecto ya se está explicando de forma simultánea al análisis histórico-artístico del edificio,
precisamente para que la gente entienda, para que la gente conozca de primera mano en qué va a consistir el proyecto, cuál va a ser su culmen y de qué forma se va a definir, se va a determinar la idea definitiva de un palacio de Francisco de los Cobos que va a aunar, que va a albergar dentro de muy poco tiempo la futura sede de la UNED. Independientemente de eso, también se va a proceder a la destrucción de patios, de acuerdo, para intentar unificar todo el espacio, crear un espacio itinerante, una gran conexión. Para muchos de los visitantes, incluso algunos de edad más avanzada, supuso un hecho histórico, ya que nunca habían tenido la oportunidad de ver el palacio por dentro. Así lo explicaba el propio Gámez. Veíamos realmente gestos de asombro, ¿no?, de muchos de los visitantes, gente ya incluso con una edad avanzada que nunca habían entrado, ¿no?, en el edificio. Y pues, yo creo que eso incluso llega a darle un carácter mucho más positivo, a beneficiar, a dignificar aún más la visita, ¿no?, porque contamos con ese factor sorpresa y yo creo que resulta. Tras la emisión de este telediario podrán disfrutar de un amplio reportaje sobre la visita. Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla se informa que las altas temperaturas y ausencia de lluvias han hecho que se pierda al menos un tercio de la cosecha que a priori presentaban los olivares de la comarca. Es pronto y aún pueden cambiar muchas cosas, puesto que el cultivo del olivar está sujeto a no pocas variables que pueden influir en el volumen final de la cosecha. Pero de momento es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla quien apunta que tras la espectacular floración de hace apenas unas semanas, se ha pasado a unas pérdidas que el gerente de la Denominación de Origen, Emilio Tiscar, cifra en un tercio. La caída de San Juan este año, de 2019, ha sido bastante importante en los olivares de la Sierra de Cazorla. Eso ha reducido, calculamos, en torno a un tercio de la cosecha esperada. El proceso de cuaje y de floración ha sido muy bueno, ha sido bueno, y ahí no preveíamos una bajada. Pero ahora sí, ahora cuando ha empezado la climatología, el calor a apretar, y el olivo real no tiene, bueno, mucha fuerza, mucha humedad de los meses anteriores, porque no ha llovido mucho, aparte que viene de una cosecha muy fuerte, lo que ha hecho que suelte cosecha y un tercio de la aceituna prácticamente se ha perdido, se ha ido al suelo. Esperemos que en los próximos meses el tiempo, bueno, refresque y en septiembre nos puedan llegar lluvias, que la aceituna que ha quedado pues que pueda madurar perfectamente y dar una cosecha mediana, no tanto como el año pasado seguramente, seguro, pero bueno, que tengamos una cosecha media en toda la comarca de la Sierra de Cazorla. La situación afecta principalmente al olivar de secano y en especial en el término municipal de Santo Tomé, también afectaría al olivar de regadío. Un alto en el camino, llegan unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta con las noticias más destacadas de este jueves. Seis de cada 10 trabajadores de la provincia no están sujetos aún a la nueva normativa de control horario en sus empresas y el resto proceden, en su mayoría, del sector de la administración pública o de la industria, especialmente de las empresas de mayor tamaño. La medida que pretende controlar las horas reales que una persona está desarrollando en su trabajo trata de ayudar también a las empresas a controlar el horario de sus trabajadores, así como garantizar a estos el correcto cobro de las horas extraordinarias. En la provincia, y a pesar de que este sistema tenía que estar implantado el pasado 12 de mayo, muchas empresas aún no han comenzado a aplicar la ley y numerosas son las denuncias que ya están recibiendo sindicatos como Comisiones Obreras por parte de trabajadores que reclaman dicha implantación en sus centros de trabajo. Su secretario, Francisco Cantero, aseguraba que la implantación está siendo lenta. El comercio, a excepción de las grandes superficies comerciales, junto a la restauración y la hostelería, son los sectores más rezagados donde el aparataje para el registro horario está tardando en llegar. Ocurre también en el campo y en el resto de sectores. Una situación de incumplimiento que está avivando denuncias de trabajadores tanto en los sindicatos como en la inspección de trabajo.
El cementerio municipal de Andújar ya dispone de sistema de videovigilancia desde el pasado martes. Recordamos que fue un compromiso adquirido por la empresa hace ahora 2 meses tras el caso de profanación de 2 cadáveres. En la madrugada del domingo 5 de mayo tenían lugar los hechos y desde ese mismo momento la empresa anunciaba la colocación de cámaras de videovigilancia, si bien durante este impasse el cementerio ha contado con la presencia en su interior de un guarda de seguridad de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Durante estos 2 meses se ha asegurado además el perímetro del recinto reforzando el vallado y los accesos. Así se han sustituido unas puertas provisionales por otras nuevas y definitivas. En cuanto a las cámaras de videovigilancia, desde la dirección del cementerio se reservan la información de su ubicación, así como el número de las mismas por cuestiones de seguridad. Lo que sí se confirma es que su colocación abarca prácticamente la totalidad de las instalaciones. Hemos asegurado el perímetro del cementerio, hemos hecho una serie de obras para reforzar las vallas y los accesos, y una vez que hemos terminado a la vez, hemos estado colocando cámaras en varias zonas del cementerio que recogen prácticamente la totalidad de las instalaciones. Con la empresa hemos tardado mucho porque el cementerio es un cementerio muy antiguo y ha costado mucho trabajo hacer la instalación del cableado, pero evidentemente por seguridad no te puedo decir ni el número de cámaras y están instaladas estratégicamente, que ha hecho un estudio exhaustivo. La necesidad de mayor seguridad en el recinto se puso de manifiesto tras los hechos ocurridos en mayo, cuando 2 nichos eran profanados por unos desconocidos que habrían desenterrado los cadáveres de 2 mujeres de 82 y 90 años inhumadas hacía escasos días. Precisamente hace unas semanas informábamos que el caso había sido sobreseído por falta de autor conocido. Según confirmaban a esta redacción, de aparecer nuevos indicios que llevasen a algún sospechoso, el caso se reabriría. La estrategia promocional Jaén en Julio, que aglutina los 5 festivales más importantes que se desarrollan en verano en la provincia, arranca mañana con la primera de las propuestas, el festival Un Mar de Canciones de Torre Perogil, que se ha presentado esta mañana. El cartel de este año está encabezado por De Pedro, acompañado de la banda de Jairo Martínez. También estarán presentes artistas como Rubén Pozo, ex de Pereza, y Lichi, ex de La Cabra Mecánica, que han confirmado un espectáculo llamado Mesa para Dos. Además, Pachi García Alice estrena disco en un festival que abrirá Té de Canela. Este primer festival, Mar de Canciones, que precisamente cumple su mayoría de edad, pues esperemos que se desarrolle como hasta ahora se ha venido desarrollando, que siempre es con calidad y con éxito dentro de esta categoría de estilo. Y nada, ganas de ver el auditorio lleno de gente, que seguro tendrá repleto como viene siendo habitual. Y nada, a disfrutar con Mar de Canciones, a disfrutar con el colectivo que lo pone en marcha y poco más. Un Mar de Canciones está dedicado a las canciones de autor y este año celebra su 17ª edición. Según sus representantes, el festival reúne la música, la literatura y el humor sin perder esa esencia solidaria que lo caracteriza. Es uno de los 5 festivales que conforman Jaén en Julio, junto a Blues Cazorla, Etnosur, Imagina Fan y Vértigo. Del festival que seguimos manteniendo después de tanto tiempo, a pesar de la cantidad de festivales, de eventos que se celebran, como que está muy de moda, pero en Torre Perogil, en Un Mar de Canciones, la palabra sigue siendo la protagonista. Este año contamos con unas bandas que están teniendo un éxito terrible, un éxito importante, y que no podíamos dejar que no estuvieran o dejasen de estar en nuestro festival. Deberíamos agradecer a las empresas locales que apuestan por Un Mar de Canciones, que al igual que nosotros, que nuestra asociación, podríamos definirnos como unos valientes después de 18 años haciendo el festival, pero también son unos valientes las empresas locales que apuestan por el festival con su patrocinio. Cada vez más importante la financiación privada que tenemos y con la que contamos en nuestro festival, y eso para nosotros es muy, muy alentador y nos marca un horizonte cada vez más lejano. En la mañana de hoy se ha presentado la 3ª edición del torneo de fútbol sala por la inclusión social, organizada por la asociación APROMSI y en la que colabora el Ayuntamiento de Úbeda. El evento tendrá lugar el próximo domingo 14 de julio desde las 9 de la mañana.
participarán 6 equipos de distintas entidades, entre los que estarán las cofradías del Santo Entierro y Lágrimas de Úbeda, que de esta manera aportarán su granito de arena al torneo. El concejal de deportes, Pedro Jesús López, ha destacado la colaboración con las instalaciones del pabellón y la piscina, donde realizarán una jornada de convivencias, así como la importancia del deporte como una práctica saludable. Es muy interesante que se pongan este tipo de actividades en marcha, actividades que fomentan, además de la inclusión social, el deporte como una práctica saludable, de conseguir unos hábitos saludables. El deporte además es una actividad educativa de todos los ámbitos, y además en el punto de vista de la inclusión social es muy interesante porque el deporte puede generar actividades visuales, auditivas, en fin, puede tocar todos los campos. Por lo tanto, aquí juntamos dos elementos fundamentales. Uno es fomentar la inclusión social de estos colectivos, que se sientan que están participando de un campeonato de fútbol sala pues normal, es decir, como realmente tienen que hacer este tipo de actividades sin ningún tipo de diferenciación. Y, por otro lado, igualmente utilizamos el deporte como una vía fundamental para este tipo de objetivos. Por lo tanto, pues felicitamos a Pronsic, colaboramos con Pronsic, lo seguiremos haciendo, esperamos que sigamos teniendo este buen trato conjunto para que sigan desempeñando este tipo de actividades. Antonio Alhambra, delegado de Pronsic en Úbeda, ha querido agradecer al Ayuntamiento y a las distintas casas comerciales su implicación en este torneo. Para agradecer en primer lugar al Ayuntamiento el que nos ha cedido sus instalaciones, el que nos ponga también el avituallamiento de los críos, nos deje la piscina para que pasen un buen día de convivencia todos juntos, y también a la empresa González de Automoción, que nos ha dado la camisetas para nuestros críos y nos va a poner los trofeos también. Es un día que seguro que los críos se lo van a pasar de maravilla, porque estos críos siempre van con la verdad por delante, no tienen medias tintas ni tienen nada. También tenemos que agradecer a dos cofradías que han venido, que es Las Lágrimas y el Santo Entierro, que han puesto su equipo de fútbol salas también para poder competir, y van a competir todos contra todos, como iguales que son todos. Esta mañana se han presentado los coches oficiales del FestMove en la Plaza Vázquez de Molina. A eso de las 12 tenía lugar la presentación de los vehículos oficiales del festival, que se celebrará en Úbeda del 6 al 22 de julio. Óscar Arévalo, gerente del grupo Ávolo, aseguraba que su aportación como patrocinadores del evento se materializa con 3 vehículos de la marca Volkswagen, 2 de gama alta y una furgoneta con capacidad para 9 personas, destinados al transporte de los artistas del festival. El transporte, pues bueno, hay gente que viene del extranjero, pues bueno, para ir a recogerlos al aeropuerto y que vengan en la máxima comodidad. Y luego, humildemente, pues también patrocinamos por querencias y por cariños, no solo por el retorno que pueda tener como una empresa. Y entonces todos los integrantes de este festival pues son muy queridos y somos fan de nuestra familia. No olvidemos que nosotros somos una empresa familiar de segunda generación. Estamos en Úbeda presentes desde el año 2009, hace ya 10 años que estamos presentes en Úbeda, y es una comarca por la que queremos apostar. Entonces, nuestro cariño hacia los artistas invitados en este festival y se traduce y se materializa en nuestra presencia, en este caso concreto como Spawagen Volkswagen, aunque la presencia que tenemos en Úbeda es mucho más amplia. Estamos con el concesionario SEAT, Nissan, en fin, tenemos muchas marcas y hemos elegido Volkswagen porque es la que creemos que encaja mejor con los valores del festival. Al acto acudía también Luis Vera, gerente de Luis Vera Oposiciones, quien señalaba que su aportación consistía en la asistencia y acompañamiento a las personas que acudan al evento, entregando regalos de diversos tipos. La aportación es sistemáticamente la asistencia y acompañamiento a todas las personas que vayan allí, entregando por tipo de regalo abanico y asistencia en cuanto a colocación sobre el recinto y darle visibilidad a la marca Luis Vera Oposiciones, junto también con el gran festival que va a hacer Úbeda y la ciudad de Úbeda, FestMove, que creo que la empatía que se siente con la ciudad de Úbeda se verá reforzada con este gran festival. El director del festival, Diego Martínez, agradecía el acuerdo con las empresas patrocinadoras y se mostraba satisfecho por su colaboración con FestMove.
satisfechos de estas aportaciones que hacen dos patrocinadores que se incorporan al Festival de Música de Verano, a FESMUVE. Spawagen, que es una marca ampliamente conocida, con una implicación en la ciudad y en la provincia muy importante. Yo quiero agradecerle especialmente a Óscar Arévalo y a Juan Arévalo, pues esa idea de caminar juntos en este nuevo festival. Y luego a Luis Vera, que es un hombre también muy conocido por una empresa de académica en el campo de la educación, con amplia irradiación en toda Andalucía. Pues es un motivo de satisfacción, de orgullo, que empresas importantes de marca, de calidad, vayan de la mano en el mismo camino que un festival que nace ahora nuevo, con unas perspectivas realmente interesantes y que comienza este próximo sábado con la actuación de Ildivo. Por su parte, la alcaldesa Toni Olivares agradecía también la apuesta de estos grupos y lo atribuía al trabajo y el esfuerzo que vienen realizando los organizadores de este evento. Normalmente cuando los eventos están consolidados y ya tienen una trayectoria a su espalda, es fácil conseguir patrocinadores que los apoyen, porque está sumándole a la marca, ¿no? En esta ocasión lo que vemos es una generosidad por la marca, porque apuesta por un evento en su primera edición, con lo cual está mostrando un apoyo muy muy importante, y sobre todo que por lo que me han trasladado saben que es un evento que se va a consolidar en el tiempo y que ya en esta primera edición va a ser todo un éxito. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Mañana tendremos una jornada bastante estable. En Jaén brillará el sol, aunque tendremos alguna nubosidad de evolución de nuevo presente en el área de las sierras. Temperaturas mañana con pocos cambios, mínimas de 15 grados se registrarán en Alcalá, La Real y Úbeda, 16 tendrán en Cazorla y Villacarrillo, 17 en Andújar, 18 en Jaén y Linares. Máximas mañana de 32 grados en Alcalá, La Real, 34 en Jaén, Cazorla y Úbeda, 35 en Linares y Villacarrillo, 36 tendrán en Andújar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos vamos despidiendo, lo hacemos situándonos en la Plaza Vázquez de Molina de Úbeda, donde anoche se celebró el sexto encuentro de bandas jóvenes de música Úbeda Ciudad del Renacimiento, con la participación de la banda de Linares 1975 y la banda joven de la agrupación musical ubetense. Con estos últimos nos vamos a despedir con los sonidos de esta banda cargada de talento y de buenos músicos a pesar de la edad. Fueron los sonidos en la velada del 3 de julio en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Nos despedimos, sean felices, volvemos mañana. Buenas noches.
Thank you.